Saludos, saludos a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar nuevamente en contacto desde esta nueva entrega en lo que tiene que ver con el tercer foro que en esta ocasión que estamos organizando conjuntamente con el Observatorio Político Venezolano y Píldoras Digitales. En esta ocasión vamos a estar trabajando sobre en Rusia, Ucrania, la encrucijada geopolítica. Le damos los buenos días al profesor José Mendoza. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Mauricio. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Víctor. Agradecidos nuevamente por la invitación, por estar acá en este espacio. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar y que tenemos pues dos invitados de lujo, con lo cual esperamos que todos nuestros usuarios del programa se vean ampliamente beneficiados por el análisis que vamos a desarrollar. Pero perfecto. Como les decíamos, este tercer foro se centrará en el análisis del conflicto presente entre Rusia y Ucrania a un año y un mes del inicio de lo que Rusia llama Operación Especial y lo que Occidente ha denominado como invasión de Rusia a Ucrania. Paradójicamente, en este año 2023, año internacional del diálogo como garantía de paz. Le comentamos para ello que hemos invitado y agradecemos que nos acompañen hoy los especialistas Mauricio Jaramillo y Sebastián Agobián, con quienes estaremos analizando en los próximos minutos el pasado, el presente y el futuro de este conflicto y sus implicancias para América Latina. José, arrancamos. Sí, bueno, Mauricio Jaramillo, analista internacional y docente de la Universidad del Rosario, quien nos acompaña desde Colombia, desde Bogotá. Y Sebastián Agobián es presidente de COPAL Juvenil, magíster en Relaciones Internacionales, es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio en Uruguay. Entonces, bueno, le damos la más cordial bienvenida y en este sentido, para iniciar ya la pregunta, queremos preguntarle a nuestros invitados específicamente cómo ustedes denominan, ¿no?, en función de lo que se ha presentado a través de la prensa internacional, pero ¿cuál es su análisis, su concepto o su definición sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Es una operación especial? ¿Es una invasión? ¿Es una disputa entre Occidente y Rusia? ¿Cuál es el papel de la OTAN en este conflicto? ¿Podemos comenzar con cualquiera de ustedes? Mauricio, si así lo quieres, comenzamos okay. Contigo. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación, saludar a Víctor, a José y obviamente a mi colega Sebastián del Frente Amplio. Bueno, para responder a tu pregunta, José, yo pensaría que según el derecho internacional, sin duda alguna es una invasión, es una agresión, eso está tipificado en el derecho de esa manera. Hoy me parece que no hay dudas. Luego, en cuanto al origen, yo creo que hay básicamente dos orígenes y tomar partido es relativamente difícil. Para mí hay un origen que es 2008, en el periodo posterior a la denominada Revolución Naranja, y ubico esa fecha porque es la que formalmente la OTAN, aprovechando un poco este clima de las revoluciones de colores que han ocurrido en Georgia, en Ucrania, en Kirguistán, donde han venido cayendo líderes relativamente cercanos a Moscú, lo que hace es aprovechar esa coyuntura para correr de nuevo, empujar la frontera de la OTAN, como lo había hecho ya a finales de la década de los 90 para incluir a República Checa, Polonia y Hungría. Es decir, aquí lo que hay es como una especie de oportunidad histórica para debilitar a Rusia, y me parece que desde ese entonces Rusia ha dicho ininterrumpidamente, en 30 años, nuestra línea roja es Ucrania y Georgia. No vamos a aceptar, como aceptamos ya en el pasado amargamente, que se sigan corriendo esas fronteras. Entonces, para mí, una posible hipótesis de cuándo comienza la guerra es, insisto, en este intento sistemático, sostenido de la OTAN por correr su frontera. Y luego, el otro posible origen tiene que ver con la revolución, con estas manifestaciones de Maidán, 2013, 2015,
cuando básicamente Ucrania se va a partir en dos y a partir de esa fractura y división, me parece que los líderes prooccidentales ucranianos, Víctor Yushchenko, Petro Poroshenko y ahora Zelensky, van a radicalizar su discurso y van a hacer expreso su deseo porque haya una intervención indirecta de Occidente en apoyo a la guerra que están librando contra estas milicias independentistas en el Donbass. Ahí en 2015, creo yo, también se puede encontrar el origen y obviamente la respuesta que yo creo, y no sé si en esto vayamos a coincidir, sorpresiva, por medio de la cual Rusia en febrero del año pasado pues lanza esta, lo que ellos denominan operación especial, que como digo, puede ser, uno puede leerla como una respuesta, como una manera en que Rusia dice, a mí se me agotó la paciencia, yo vengo 20 años denunciando la expansión de la OTAN y en este momento esta es mi línea roja, traspasada esa línea roja, yo lanzo esta intervención. O uno también puede leerlo como una, que es un poco la lectura de Occidente, este apetito geopolítico de Rusia por recuperar la influencia que tenía en antiguas repúblicas soviéticas o en estado satélite, siendo Ucrania una antigua república soviética y que a partir del 2004, 2005, con la Revolución Naranja, empieza a emanciparse y a tomar distancia. Y básicamente lo que hace Rusia es tomar una retaliación para tener este control, que era históricamente indirecto a través de líderes como Kuchma, a través de líderes como Víctor Yanukovych, pero en la medida en que surgen liderazgos prooccidentales como el de Zelensky, a Rusia no le queda otra que tratar de poner a una persona directamente en Kiev. No se nos olvide que se fue. Y inicialmente, el propósito de la guerra, Rusia habló de un cambio de régimen, cosa que no pudo conseguir en estos primeros meses. Entonces, pienso yo que esas son como, si se quiere, como estas dos grandes metanarrativas que son irreconciliables, y yo creo que en ambas uno encuentra elementos suficientemente forzados, delirantes, injustificables, obviamente, creo yo, para justificar lo que es injustificable, como es el inicio de la guerra y la prolongación de la misma. Sebastián, ¿qué nos puedes decir? Bien, en primer lugar, agradecerles obviamente el espacio, la invitación, siempre es un verdadero placer, pero también un deber compartir con tan grandes compañeros de lo que es la construcción de esta América Latina, ¿no? Y obviamente los discursos alternativos y no hegemónicos, para un poco trabajar sobre los verdaderos aspectos que nos convocan, nada más y nada menos como es el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Alguna aclaración? Ya no soy más el presidente de la Copa Juvenil, terminó hace poquito, en noviembre de los 3 años, de 2019 a 2022. Y bueno, fue una muy buena experiencia, pero obviamente seguimos vinculados al trabajo de los espacios de las izquierdas de América Latina. Bueno, para empezar a tocar el tema, me parece que es importante señalar que esto es un conflicto, que es una guerra, que en el marco del derecho internacional público, sin duda comparto, es obviamente la última parte de este gran escenario, es una invasión de Rusia hacia Ucrania, de las fronteras internacionalmente reconocidas por las Naciones Unidas y los organismos internacionales y los demás estados, pero podemos analizarlos obviamente un poco más atrás a la historia y para ver un poco de dónde vienen estos aspectos. Primero, entendemos que tanto obviamente las poblaciones ucranianas y rusas son poblaciones hermanas de sus orígenes, ¿no? De los rus, ¿no? Desde allá, desde el comienzo prácticamente de la expansión de los nórdicos a lo que es todo el este de Europa, ¿no? De ahí ya en esa época se encontraban con una población que eran los rus que tenían sede donde hoy sería Kiev, que es donde obviamente nacen y prolonga después todo ese periplo que genera esa nacionalidad, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Su expansión a Moscú, la agresión, y bueno, es como una hermandad muy, muy grande entre ambos pueblos que tienen un origen común. Eso por un lado. Segundo, obviamente, desde el plano geopolítico, ¿no? Y desde el realismo, ¿no? Las potencias económicas, políticas, belicistas, como son Rusia, Estados Unidos, China, o sea, en ese marco de la geopolítica internacional, tienen obviamente sus intereses, sus zonas de seguridad perimetrales, ¿no? Como lo han tenido a lo largo de la historia.
¿no? Podemos remarcar por lo que fue el conflicto de los misiles en la década de los 60 entre Estados Unidos y Cuba y la Unión Soviética, ¿no? Nunca una potencia tan hegemónica a nivel hemisférico como Estados Unidos iba a permitir no solo una revolución de carácter marxista-leninista a orillas, ¿no? A escasos metros de su frontera, sino también, ¿no? Poner determinadas bases militares que puedan llegar a condicionar su seguridad nacional, que es como le digo. En ese marco, creo que la OTAN un poco empieza a jugar con eso a lo largo y a lo ancho de todas las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Y empieza a tener acercamientos con determinados líderes y a solo también a financiar determinadas oposiciones a los gobiernos que eran obviamente de esas ex repúblicas soviéticas que tenían la vinculación o estaban dentro del marco de lo que es la cooperación con Moscú, ya sea económica, social, política, que tenían esos acercamientos históricos y que obviamente Estados Unidos empieza a través de financiación, determinados partidos, sectores, líderes, a marcar un poco erosionar esas estrategias que tenía obviamente Moscú a lo largo y lo ancho de sus ex repúblicas soviéticas. Es en ese marco que, bien como lo señalaban, en 2008, cuando se empiezan a caer estos líderes que son cercanos a Moscú, ¿no? Empiezan obviamente a surgir nuevos líderes, muchos financiados obviamente, tras bambalinas por los Estados Unidos, por otros actores internacionales, la Unión Europea, que buscan sacar el eje de esos países que son obviamente geopolíticamente muy trascendentes a virar hacia lo que es la mirada europea, que hoy también lo pasa, por ejemplo, entre Armenia y Moscú, ¿no? El conflicto Armenia-Azerbaiyán, ¿no? Donde Estados Unidos busca un poco el interés ahí de jugar y tener con determinados partidos políticos de Armenia, ¿no? Un acercamiento más habitual que lo que hubieran tenido de cara a 20, 30 años, y lo que buscan un poco es erosionar ese vínculo con Moscú, ¿no? Y en ese marco, Ucrania tiene sin duda estas características, ¿no? Zelensky, que es una persona que obviamente no está dentro de los cabales de una democracia perfecta, es un, y aquí no tengo reparos en ninguno en plantearlo, me parece que es un político que busca, sale de ser un outsider, ¿no? Pero que termina siendo un populista, ¿no? Un populista en ese sentido, buscando exacerbar el nacionalismo ucraniano, ¿no? Haciendo la vista gorda con determinados sectores de ultraderecha y ultranacionalistas que estaban cometiendo determinados crímenes contra la población y perseguimiento a la población rusa en lo que era el sur, sureste de Ucrania, ¿no? Y en ese sentido creo que ninguna potencia, como es en este caso de Rusia o Estados Unidos, permitiría que a su población, ¿no? Le estén atacando, le estén vilipendiando, y en ese sentido cualquier potencia actuaría en torno a estas vinculaciones, ¿no? Desde las relaciones internacionales, del realismo mismo, las potencias tan grandes como son Estados Unidos, Rusia, nunca permitirían, en su perspectiva, generar esas condiciones a su población o a descendientes de suyo, ¿no? Donde se ve afectado su seguridad nacional. Por lo tanto, creo que este conflicto comienza desde ese punto de partida. Bien, Mauricio, igual Sebastián, este conflicto para muchos analistas y especialistas en la materia señalan que es la reconfiguración o que puede generar una reconfiguración del tablero geopolítico internacional. Yo en parte comparto esta idea, sin embargo me gustaría hacerles esa pregunta si ustedes lo ven así y además, ¿cómo visualizar en el tiempo futuro, acortar los tiempos de este conflicto, dado que pareciese que en este momento no se visualiza ningún mecanismo de acuerdo o negociación entre las partes? Entonces, aunque son casi dos preguntas, pero me gustaría entonces volver otra vez con Mauricio con respecto a este tema, ¿no? Si ves que este conflicto puede de alguna u otra manera reconfigurar el tablero geopolítico internacional
y cómo visualizas tú acortar los tiempos del conflicto en el tiempo futuro? Bueno, primero que todo, sin duda alguna, ya hay una reconfiguración. Me parece que no, el mundo no va a ser el mismo después de esta guerra. Me parece que la multipolaridad se está seguramente reevaluando. ¿Y por qué lo digo? En el pasado, ahorita de hecho lo mencionaba bien Sebastián, habíamos tenido intervenciones, guerras, por ejemplo, la intervención de la OTAN bombardeando Yugoslavia, la intervención de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, la intervención de la OTAN en Libia, pero en todas ellas el común denominador era que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, recordemos que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, un solo miembro del Consejo de Seguridad actuaba, tal vez con el apoyo de otros, como fue el caso de Reino Unido, por ejemplo, en la guerra de Irak, pero lo que nunca había ocurrido, transcurría toda la posguerra, era que dos miembros del Consejo de Seguridad se enfrentaran directamente. Ese es un poco el reclamo de Rusia, ¿no? Rusia lo que dice, nosotros, por ejemplo, estuvimos en contra de la guerra en Irak, vimos con malos ojos la intervención de la OTAN en Libia, y aún así, pues, de ninguna manera intervenimos. Lo que hicimos fue utilizar las herramientas que nos daba el derecho internacional. Por ejemplo, Rusia se opuso en el Consejo de Seguridad a los bombardeos en Serbia, se opuso también a la guerra en Irak. Entonces, un poco creo que el reclamo de Rusia es que Estados Unidos rompe un poco ese consenso tácito entre los grandes miembros del Consejo de Seguridad, lanzando esta guerra contra, o más bien, respondiendo y preservando, manteniendo y apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, lo cual además explica en buena medida la inesperada longevidad de esta guerra. Entonces creo que aquí lo que está en juego, pienso yo, es esta multipolaridad y cómo va a ser esta multipolaridad post-guerra Rusia-Ucrania. Lo que uno puede prever básicamente es, mucha gente ha dicho, por ejemplo, hombre, Rusia, para Rusia es un fracaso la guerra porque Rusia quería llegar hasta Kiev, deponer al presidente, pero lo que no se ha, digamos, mencionado es que también Occidente pensaba que la guerra con Rusia iba a ser corta, incluso hace un año, no sé si lo recuerdan, no, un poco después, en abril, cuando Rusia empieza la retirada del norte de Kiev, la gente empieza a decir, este puede ser el comienzo del fin de Vladimir Putin. Para Rusia esta guerra va a ser una guerra de humillación, y lo que hemos visto básicamente es, uno, que Putin tiene unos niveles de cohesión interna que se han mantenido, es decir, la popularidad de Putin no solamente se ha mantenido, sino que ha aumentado con la guerra, de alguna manera porque buena parte de la disidencia rusa se ha ido, pues seguramente porque hay gente que tiene miedo a hablar, pero en buena medida porque la guerra ha hecho desaparecer las fracturas o buena parte de las fracturas de la sociedad rusa. Hoy, por ejemplo, la popularidad de Navalny, este líder opositor, está por el suelo. Entonces, a lo largo, Rusia sí o sí, creo yo, va a salir fortalecida. Es decir, probablemente va a tener debilitada su legitimidad internacional. Eso es innegable porque lanzó una guerra que el mundo en general ha visto con malos ojos. Pero en términos generales, en términos de correlación de fuerzas, yo tengo la impresión que Rusia no va a salir debilitada. Estados Unidos va a salir fortalecido de alguna medida porque ha confirmado su tutelaje sobre Europa. Europa es una de las, creo yo, grandes perdedoras de la guerra. Y me parece que aquí entra China como un nuevo actor. China había tenido un papel muy residual en la guerra en Irak. Todavía no era un actor importante en la política multilateral global. Tampoco, ni en Irak, ni en Afganistán, ni en la invasión en Libia, tuvo un papel importante. Aquí sí lo ha tenido, es la única potencia que ha hablado, por ejemplo, de un plan de paz. Pero me parece que ahí va a haber una reconfiguración de la multipolaridad en favor de Estados Unidos, Rusia y China, y obviamente en detrimento de Europa. Y brevemente, para responder a las salidas de la guerra, para mí hay como escenarios. Una victoria militar, que me parece muy difícil, tanto para Ucrania como para Rusia, no están dadas las condiciones, va a ser muy difícil. Rusia tiene hoy una economía, una industria militar de guerra que le permite poder permanecer largo tiempo, y en el caso de Ucrania, pues tiene todo el apoyo de Estados Unidos y de Europa. Entonces, una victoria militar está ahí, en los escenarios, me parece poco probable. Luego está esto, que es lo que estamos viendo, y es una guerra que se estanque, una cosa que se alargue durante años, como la presencia de Estados Unidos en Afganistán, que Ucrania se termine por convertir en una especie de Afganistán, Israel, una especie de mezcla, es decir, un Estado apoyado, inflado por Occidente, pero que está condenado a una guerra larga.
Y finalmente una negociación, que es básicamente lo que están pidiendo, creo yo, la mayoría de países del sur global, la mayoría del mundo está pidiendo negociación. Y lo que vemos concretamente es que es una posición absurdamente invisibilizada, como ha ocurrido con la posición de buena parte de los gobiernos de América Latina. Casi todos los gobiernos de América Latina se han negado al envío de armas, se han negado a apoyar sobre todo esta última cohorte de gobiernos progresistas. La buena parte de los gobiernos del África subsahariana han demandado lo mismo, está el plan de paz de China, pero desafortunadamente, sin la voluntad de Rusia y Estados Unidos, me parece que va a ser difícil que eso se concrete. Sebastián. Perfecto. Bueno, ante las dos preguntas, me parecen preguntas muy, muy importantes, muy precisas. La reconfiguración es tal cual, o sea, ya existe, ya va a quedar el mundo totalmente diferente después de este conflicto, en un escenario muy similar a lo que planteaba nuestro querido colega. No hay una necesidad donde se marque en el periodo de corto plazo, ¿no?, una reconfiguración tan rápida del mundo como después de este conflicto. ¿Por qué? Porque los escenarios que bien se señalaban en este marco plantean dos aspectos que me parecen relevantes. El primero es una reconfiguración en marco a la Unión Europea totalmente debilitada, quedando siendo como un monigote de los Estados Unidos, ¿no?, marcando su dependencia y cada vez profundizándola, ¿no?, con los Estados Unidos, y en la necesidad donde la Unión Europea ha quedado como un actor que puede llegar, sí, a financiar o apoyar a Ucrania en el corto y mediano plazo, pero que efectivamente ha quedado muy detrás de ser un actor de relevancia, un actor que pueda mediar, un actor que pueda ser un actor global con un peso propio, ha quedado claramente el furgón de cola de los Estados Unidos. Por otro lado, Rusia y China, ¿no?, con sus diferencias, bueno, marcan nuevamente un escenario muy, muy favorable para ambas potencias, ¿no? Potencias que vuelven a estar arriba de la mesa a primer nivel, ¿no? Ya no con un factor o una visión más secundaria, sino obviamente con un plano que van a quedar en una configuración de un mundo multipolar muy fuerte, donde estos tres actores van a quedar arriba de la mesa. ¿Qué puede pasar con esos escenarios? Comparto totalmente que efectivamente esto, las victorias militares no creo que lleguen por ninguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha financiado muchísimo a Ucrania y no puede permitir una derrota militar. Rusia tampoco, o sea, tiene capacidades obviamente para hacerlo, pero llegar a Kiev y hacer una cuestión más de arrase a Ucrania por los lazos históricos, por los lazos sociales, políticos y económicos que lo atan a Ucrania, no creo que efectivamente vaya por ese camino, no va a ser como Estados Unidos cuando en el siglo XXI ha invadido Irak, Irán, Libia, la Unión Europea, o sea, países que efectivamente no tenían más intereses más allá que lo económico, ¿no?, o que lo geopolítico, pero que no tampoco tenían, no es lo mismo invadir Canadá, ¿no?, para los Estados Unidos que invadir Libia, Irak o Afganistán. Rusia tiene esas vinculaciones muy, muy sentidas y esos lazos estrechos, y que dejar un Estado arrasado, porque aparte ha quedado demostrado que las intervenciones militares desde los Estados, ¿no?, en este siglo XXI han terminado con Estados fallidos, ¿no?, o grandes desorganizaciones que afectan después a lo que es inmediatamente su contexto geopolítico. Por ejemplo, Afganistán y todo lo que llevó después de la invasión de Afganistán, el bombardeo a Siria y todo lo que llevó para toda esa región, ¿no?, el colapso del gobierno y de la guerra en Siria, y lo mismo en Libia, ¿no? Libia hoy por está dividido en 12 tribus, es un estado fallido, donde ahí se genera la mayor trata de personas, de droga, de todo tipo, ¿no?, para Europa, y bueno, y eso fue producto de ese estado fallido que surge después
de la intervención militar. Por lo tanto, Rusia en ese sentido creo que está calibrando mucho eso y no va a intentar eso. Después tenemos obviamente una perspectiva donde esas cuatro provincias lograr una unificación de las mismas o que pasen para el lado ucraniano, que te queden, o sea, la población ahí queda en una cuestión muy, muy conflictiva, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Uno cuando estuvo ahí visualizaba familias divididas, ¿no? En posiciones pro-ucranianas y pro-rusas, ¿no? Y las represalias que se pueden llegar a tomar después de efectivamente una eventual salida de Rusia a esa población, creo que Rusia ahí no va a poder limitar eso. ¿Qué puede pasar que efectivamente termine con este conflicto o que le dé una nueva rosca al conflicto? Es las políticas internas de los estados, tanto de Estados Unidos como Rusia. Si hay un cambio en las correlaciones de fuerzas de los liderazgos, tanto Rusia-Putin, si hay un cambio por algún por la vida misma, si hay cambios a la interna de la hegemonía de Putin hoy al frente del Kremlin, si hay un cambio de administración en los Estados Unidos, ¿no? Donde efectivamente pueda volver Donald Trump, ¿no? A la presidencia, bueno, ahí pueden haber un escenario nuevo que genere un nuevo paradigma de transformación de este conflicto, ¿no? Que creo que me parece que es mucho más loable ese escenario que los escenarios donde efectivamente vamos a tener una guerra prolongada en el tiempo, que en algún momento ya no le va a servir a ninguno, a ninguna de las partes, ¿no? Y tampoco para la estabilidad de lo que es la reconfiguración mundial. Por lo tanto, creo que el escenario ese que nosotros planteamos, un cambio a la correlación de fuerza a la interna de la política tanto de Rusia o Estados Unidos, eso puede acelerar efectivamente y dar un nuevo giro a lo que es este conflicto que marcaría una salida o una solución. Que no sabemos si es buena o mala. Entiendo, entiendo. Vamos a esta tercer pregunta que tenemos pautada para este foro, en lo que tiene que ver con muchos aspectos, o algunos aspectos ya lo han mencionado, ¿no? Que es el tema del involucramiento de América Latina en este conflicto. Ahora, lo que le quería preguntar, y les proponemos que alternemos, arranquemos con Sebastián y luego vamos con Mauricio, con las siguientes dos preguntas. Tiene que ver con lo siguiente. Primero, ¿cuál es el poderío real que puede tener América Latina para marcar una posición frente al conflicto y efectivamente mover la aguja hacia la paz en esta situación? Muchos, o por lo menos varios presidentes han marcado discursivamente su posición en que esto sea realmente así. Eso por un lado. Y en segundo aspecto es, bueno, ¿qué tanto está impactando este conflicto en América Latina, tanto desde el punto de vista geopolítico, como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de los insumos para la producción, donde no es un secreto para nadie que esta zona geográfica que hoy se enfrenta a esta situación bélica es de singular importancia, no solamente para América Latina, sino también para el mundo. Sebastián, ¿qué nos puede decir con respecto a estos dos aspectos? Y luego escuchamos a Mauricio. Bien, Víctor, muchas gracias. Bien, sin duda, como señalaba Mauricio, ¿no? al comienzo, ¿no? que esta América Latina, ¿no? ha planteado principalmente los países o los estados que tienen una relevancia a la hora de generar insumos bélicos, que no han querido financiar o no han querido enviar armamentos, y eso es el caso de Brasil, ¿no? Aquí tenemos una nueva, aquí para hablar de la posición de América Latina como actores globales, tenemos que hablar de dos estados que efectivamente son los que pueden llegar a marcar alguna aguja o a estar en determinadas mesas de negociación o generar determinadas políticas que puedan llegar a estabilizar alguna perspectiva de posición común de América Latina, ¿no? con respecto a esto, que son claramente México y Brasil, ¿no? Obviamente el Brasil con el gobierno de Lula, que tiene una proyección internacional
totalmente diferente y un alineamiento totalmente diferente al Brasil de Bolsonaro, ¿no? Que rápidamente se alineó con los Estados Unidos, pero también en su momento dio como algunos mensajes hacia Rusia y no quiso como que jugar un papel tan tan fuerte. Creo que con otra perspectiva, el Brasil de Lula tiene un rol que jugar primero por los BRICS, ¿no? Lula apunta a esos proyectos de integración, ¿no? Geopolíticos como son los BRICS, y apunta un poco a reflotarlo la necesidad de Brasil como actor global. Es en el sentido que siempre geopolíticamente donde va Brasil, va la región, estamos hablando en términos suramericanos. Y este viraje, ¿no?, de los nuevos gobiernos progresistas tienen en su crisol, ¿no?, a diferencia del primer oleaje, ¿no?, grandes diferencias a la hora de abordar este conflicto. No es lo mismo el Chile de Boric que el Chile de Bachelet 1, ¿no?, a la hora de buscar una configuración internacional de posicionamiento de América Latina. O sea, rápidamente Boric buscó un poco más el alineamiento a decir, bueno, esto es una invasión, a pegarle fuerte al gobierno de Putin, como muchas veces lo hace también con el gobierno de Venezuela. Entonces es como a diferenciarse y a quedar como un actor más declarativo, más que un actor que pueda llegar a tener un rol más fuerte. Argentina obviamente está con una política de elecciones internas, ¿no? En las cuales obviamente se va a dirimir gran parte de su futuro, por lo tanto estos temas que son de agenda internacional, que son muy fuertes y que pueden a veces, no juntan votos, pero te pueden restar, principalmente pensando en el Frente de Todos y esa configuración, obviamente no va a estar arriba de la mesa o no va a querer que pongan esto arriba de la mesa. Paraguay lo mismo, tenemos unas elecciones de las cuales las dos candidaturas no van a moverse mucho más del eje que ha venido trabajando pro Estados Unidos, porque tanto Farina Alegre, que es la coalición de izquierdas, y la centro-derecha de Paraguay, no va a mover mucho más de lo que movió el gobierno del Partido Colorado, y el nuevo gobierno del Partido Colorado no va a desalinearse del actual presidente y de la actual línea de política exterior. Creo que obviamente ahí Venezuela tiene su rol para jugar, que bueno, ya lo sabemos, que es un aliado de Rusia por diferentes factores, ¿no? Y el Ecuador de Lasso es un gobierno también que se alineó rápidamente, como el de la calle Pou, a los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que ahí en América Latina la voz cantante fuerte puede ser Lula, ¿no? Ese Brasil que ya marcó en el sentido de que no va a enviar aspectos ni bélicos, ningún tipo de insumos a Ucrania, y que quiere hablar sobre la paz. O sea, se parte de una perspectiva de ser un actor de diálogo, ¿no?, que busque confluir entre las partes. Después, obviamente, lo que hablaba, ¿no?, México, la otra gran potencia de América Latina, que puede llegar a confluir con Brasil una línea común. Bueno, ahí López Obrador no ha sido históricamente él la perspectiva de relaciones internacionales su fuerte. Obviamente tiene un gran canciller que es Marcel Ebrard, al cual él tiene ha sido un gran articulador en el caso de Venezuela, ¿no?, volviendo a las negociaciones entre oposición y gobierno, ¿no? Creo que en ese sentido ha sido muy exitoso, pero claro, obviamente Estados Unidos le pesa mucho a México, ¿no? Y en ese sentido creo que no van a abrir un frente político en este caso con algo tan lejos como es el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo le impacta, la segunda pregunta, cómo les impacta en el plano de lo que es el comercio, la vida cotidiana en América Latina? Bueno, una inflación muy grande que nos pegó a nivel continental, obviamente que es una inflación a nivel global que se generó en parte de ese conflicto, pero también desde ya la que arrastraba el comercio internacional con la crisis de los contenedores, bueno, esto agudizó. Creo que América Latina como principal productor de commodities tiene una área ahí para poder desarrollar, principalmente el trigo ucraniano, ¿no?, que puede abastecer a Europa. Nosotros somos grandes productores de trigo a nivel mundial, y bueno, y en ese sentido creo que se puede abrir una oportunidad en el comercio en esa perspectiva, pero en términos globales la inflación pega muy fuerte. Obviamente le va a pegar a China. China es el primer socio comercial de América Latina, y en ese sentido no son muy buenas noticias. Creo que puede generar un desaceleramiento en la economía de América Latina, en su PBI global, y en ese sentido creo que son muy malas noticias el tema de que este conflicto se pueda alargar y prolongar en el tiempo.
Mauricio, te escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Sebastián, simplemente complementaría con dos ideas. Estoy de acuerdo, es muy difícil establecer un solo tipo de liderazgo y de postura, son muy diferentes las posiciones, las sensibilidades frente a la guerra. Por ejemplo, en el caso de Colombia, es indudable que hay una tradición, además desde 2011-12 somos miembros, perdón, somos socios, no miembros aliados de la OTAN, y eso se vio en el gobierno pasado de Duque, en una declaración insólita e inédita de apoyo a la OTAN en la guerra, que incluso derivó en un enfrentamiento que nunca habíamos tenido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a Rusia. Pero más allá de esas divisiones, que yo creo que son reales, yo creo que América Latina tiene un papel, si se quiere, que hay que analizar más allá del impacto, porque impacto, creo que lo sabemos, por lo menos en el corto plazo, no va a tener. No va a tener porque no es una región que tenga peso. No hay ningún país que sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy también hay una crisis de liderazgo, también por la misma, los mismos dramas internos que quedaron producto del COVID y de la polarización y otros problemas sociales. Entonces es muy difícil, hoy no hay un Chávez. Este Lula es muy diferente del que gobernó Brasil hace unos años, no está Mujica. Es decir, hay unos liderazgos con unos márgenes mucho más estrechos. Pero más allá de ese poco impacto que pueda tener América Latina, yo sí creo que América Latina ha sido, si se quiere, coherente con su tradición. Simplemente recordar que cuando Estados Unidos invadió Irak, América Latina no cedió al chantaje. Es un chantaje que ahora también se está poniendo de manifiesto, ¿no? Es decir, el que no apoye la guerra está con Putin, el que no apoye la guerra es fascista, el que no apoye la guerra está de acuerdo con la anexión de los territorios del Donbass a Rusia, es simpatizante, está apoyado por China, por Rusia. Hay un montón de teorías conspiranoides ahora que circulan en América Latina, de igual forma como hizo George Bush. Recordemos lo que dijo básicamente en el Capitolio: el que no está con nosotros está en nuestra contra. Entonces, esa misma lógica me parece que se ha de nuevo desplegado. Pero pues cuando uno revisa la posición de Petro, de Boric, Fernández, Lula, AMLO, en términos generales, América Latina ha mantenido, como se mantuvo en el 2013, los únicos estados que, de nuevo, insólitamente apoyaron esa guerra fueron Colombia, la Colombia de Uribe, la Nicaragua, gobernada, si no estoy mal, por Bolaños, y El Salvador, perdón, Guatemala, con Oscar Berger. Entonces ahí lo que uno encuentra básicamente es que, con algunas excepciones, como ocurrió en su momento con Colombia, América Latina se ha mantenido. Solamente Nicaragua, Rusia y Venezuela han optado por apoyar a Rusia, y creo que habría que analizar cada uno por qué. En el caso de Cuba es un poco el más fácil, hay unos lazos históricos con Rusia, hay un discurso anti-OTAN en el que los cubanos, me parece a mí, están siendo coherentes. Pero en términos generales me parece que América Latina está honrando su tradición, y para responder a la pregunta que plantean, yo pensaría que esto no, desafortunadamente, no va a tener incidencia. En cuanto a las consecuencias, de acuerdo con lo que plantea Sebastián, simplemente añadiría lo siguiente. Yo creo que desde antes de la guerra se viene advirtiendo acerca de la inseguridad alimentaria en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos y la FAO han advertido, por ejemplo, de casos críticos como el de Ecuador y Perú, que habían tenido ya movilizaciones. Por ejemplo, en Ecuador hubo una movilización importante por el tema del acceso a un mínimo vital, incluso antes de la guerra. En el África subsahariana, lo que hizo la guerra básicamente fue dramatizar unas condiciones que de por sí eran precarias. Hoy hablamos de inseguridad alimentaria en el África subsahariana para alrededor de 40 millones de personas. Estos son unos llamados, como yo decía al comienzo, que se lanzan desde el sur global, pero que desafortunadamente son desoídos en Europa y en Estados Unidos y en Rusia, donde creo yo está hoy, se centra el proceso de toma de decisiones. Y más allá, cierro con esto, yo pensaría que la pregunta, pienso yo, porque me inquieta mucho cuando le preguntan a uno cuál es el impacto que esto tiene sobre la ciudadana, el ciudadano de a pie en América Latina. Más allá del impacto inflacionario, e incluso sobre los alimentos, la guerra es un antivalor, y eso hay que recordarlo. Es decir, la guerra hay que condenarla más allá de que tenga efectos o no en América Latina, porque efectivamente los efectos en América Latina no son en nada comparables con los efectos que están viviendo hoy los ucranianos, los rusos, o incluso la misma África subsahariana o el Oriente Medio, países como Yemen, que son absolutamente dependientes de importaciones que hoy están detenidas. Pero más allá de la crudeza de lo que pueda significar la guerra en la economía, la guerra nos afecta porque es un antivalor, porque mueren todos los días personas inocentes, porque hay hijos, hay padres, hay hermanas, hay esposas que no van a volver a ver a sus familiares, están perdiendo vidas
a mi juicio, inútilmente y cada día que pasa y no negocian, las siguen sacrificando. Entonces, yo entiendo la lógica de los impactos en la economía, pero para mí un poco la razón por la cual al mundo le debe interesar la guerra debería sobrepasar las razones prácticas, las razones económicas, para retomar un poco lo que se dijo después de la Segunda Guerra Mundial, y es que siempre y en todas las circunstancias la guerra es y será un antivalor. Muchas gracias, Sebastián. Mauricio, antes de pasar al último bloque de preguntas, al último bloque temático de este foro, agradeciéndoles enormemente a ustedes y a todas las usuarias y usuarios que están siguiendo esta transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Precisamente les proponemos compartir algunos mensajes que están llegando y que queríamos no dejar pasar por alto. Por ejemplo, Nicky Calderón saluda, buenos días desde Uruguay. También saludamos a Catalina Santander. Hola desde Bogotá. Un gusto ver este foro porque hay muchas interrogantes, análisis y elementos que nos dejan pensando en el hecho de la guerra y sobre todo por las consecuencias para América Latina. Y nos deja una pregunta, como dice en esta comunidad, aquí va mi pildorita. ¿Creen que esta guerra se ha convertido en una especie de chantaje político de Occidente para los gobiernos latinoamericanos? Lo contestamos en el devenir después del foro. Buen día desde Santiago de Chile, excelente tema, nos dice la Maca. También les comparto mi inquietud. En el caso del gobierno de Boric, desde un principio fijó posición contra Rusia. Esto definitivamente es porque del lado de los Estados Unidos y la Unión Europea y los intereses de la OTAN. Y remata la Maca, los países latinoamericanos no deberían tomar partido si se está con Rusia o con Ucrania, Estados Unidos, OTAN, porque es como retroceder a tiempos de la Guerra Fría y mostrarse desde posiciones ideológicas. También saludamos a Pedro Villamizar, y dice un saludo fraterno desde Buenos Aires. Qué bueno este foro porque es necesario un diálogo entre latinoamericanos. Es muy cierto sobre lo que dice Mauricio sobre la reevaluación de la multipolaridad. Y remarca Pedro, coincido con Mauricio, que Rusia como nación multiétnica está fortalecida y la posición de Europa ha sido un error y sus efectos ya se ven claramente en lo económico. Catalina Santander dice, en el caso del gobierno de Colombia, a muchos nos alegró la posición que tomó Gustavo Petro, no entregando armamento para la guerra. Se nos quiso poner contra la pared por esto de la hegemonía de los Estados Unidos. Saludamos también a Daniel Lara, dice saludos de Uruguay, excelente foro con panelistas que conocen la región y la política internacional y sus efectos en América Latina. Daniel remata diciendo coincido con Sebastián sobre cómo se han configurado las posiciones de América Latina y nos hemos mostrado como una región que no cae en chantajes. Coincido con Sebastián y Mauricio sobre cómo se han configurado las posiciones de América Latina y nos hemos mostrado como una región que no cae en chantajes. Gran frase, la guerra es un antivalor, nos resalta Daniel Lara. Con estos mensajes que hemos recibido, agradecemos a los usuarios y a las usuarias que están siguiendo en vivo este foro y obviamente a todas aquellas personas que una vez este foro culmine y quede en el repositorio puedan tener acceso a este material. José, vamos con la última pregunta de este para nuestros invitados, empezar a cerrar este intercambio con respecto a este conflicto ruso-Ucrania y cómo se ve desde América Latina. Sí, gracias, Víctor. Bueno, hasta ahora interesante, de verdad que es un tema muy complejo, muy extenso, por supuesto, y estamos trabajando sobre un tiempo bastante corto, pero bastante nutritivo a su vez, ¿no? Agradecemos entonces a Sebastián y a Mauricio por esta participación. Yo quería reunir unas dos, tres preguntas en un solo bloque, ya por en aras del tiempo, ya para culminar. Empezamos nuevamente con Sebastián y luego cierra Mauricio. En parte de, y recogiendo un poco los análisis que ustedes han desarrollado en este programa, ¿no? Una primera inquietud y pregunta a su vez es cómo ven, si bien es cierto han hecho un análisis sobre la posición de los gobiernos, en este caso en América Latina, con respecto al conflicto, pero ¿cómo ven ustedes la posición y este contradicciones de alguna u otra manera en la que se encuentran la izquierda a nivel mundial en torno al conflicto?
porque pareciese que los distintos partidos políticos de izquierda, los partidos comunistas, los partidos socialistas, pues tienen una visión bastante encontrada. Pareciese que inclusive no solamente hay una posición divergente entre los mismos partidos políticos y movimientos de izquierda con respecto al tema, sino también a nivel de las regiones. La postura de la mayor parte de los partidos de izquierda en Europa es apoyando a Ucrania y a Estados Unidos, por supuesto, pero en América Latina es una visión distinta. ¿Cómo ven ustedes esta posición de la izquierda a nivel global? Y finalmente, ¿cómo en el ámbito y en el análisis, qué análisis ustedes pueden desarrollar de la diplomacia que ha prevalecido por parte de la Unión Europea? Y aquí añado un tercer elemento. ¿Para ustedes está preparada Europa para una prolongación de la guerra? ¿Preparada en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos? Bien, muchas gracias, José. Sin duda son muy relevantes las preguntas. Principalmente la primera, ¿no?, sobre el rol de las izquierdas. Yo ahora estoy aplicando para un doctorado en la Universidad de La Plata y mi tema sobre investigación, mi tesis es sobre las izquierdas de América Latina y su reconfiguración, ¿no?, y cómo se internacionalizan en determinados organismos, ¿no?, que marcan un poco las perspectivas ideológicas y cómo las izquierdas en América Latina se están reconfigurando en ámbitos y cómo se están unificando en espacios donde antes existían otros foros y cómo esos foros se están reconfigurando y por qué, por diferencias a las internas de las izquierdas, ¿no? Porque no se puede hablar de una izquierda, sino las izquierdas. Y en ese sentido podemos tomar algunos aspectos rápidamente. Por ejemplo, las izquierdas más de carácter marxista-leninistas, las izquierdas que vienen desde una perspectiva exguerrilleras, ¿no? Esas las podemos nuclear, que hoy, al día de hoy, se encuentran más activas en lo que es el Foro de San Pablo, ¿no? Foro de San Pablo que en la década de los 90, una visión de Fidel Castro y Lula, ¿no?, de buscar la unificación en un foro, ¿no?, bien amplio, donde esté y converjan desde la socialdemocracia hasta las izquierdas exguerrilleras o las izquierdas de tradición comunistas y marxista-leninistas en torno a un espacio para luchar en ese momento contra el neoliberalismo en el continente, ¿no?, y la incursión muy fuerte de los Estados Unidos, ¿no?, producto obviamente después de la caída del socialismo real, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Esa reconfiguración que sirvió en gran parte a fines del siglo y que también del siglo XX y que en el siglo XXI a principios tuvo su gran apogeo, empiezan a tener después grandes diferencias a la hora cuando llegan los gobiernos, la primera oleada de izquierdas, ¿no?, donde ahí los partidos entran a ser también partidos de gobierno y ahí tienen unas grandes diferencias a la hora de marcar la política exterior, porque obviamente lo discursivo desde esos espacios iban a ser amplificado en la política interna y también iban a veces a tener divergencias con la política de Estado de los partidos que estaban en el gobierno. Por lo tanto, ahí hubieron grandes confrontaciones y al punto que la socialdemocracia empieza a abandonar el Foro de San Pablo, se retira paulatinamente o deja de participar en estos tres aspectos, ¿no? Y después tenés otros ámbitos donde empiezan a reconfigurarse, ¿no? La COPAL, que también es una especie mucho más amplio, que también se funda mucho antes, en la época de las dictaduras, para converger a los partidos demócratas para luchar contra las dictaduras en el continente, en la década de los 70, pero después continúa, y también tiene un espectro mucho más amplio. Y después tenés actores como la Internacional Socialista y el Comité Americano de Internacional Socialista, que también se implosiona y genera la Alianza Progresista, que también tiene sus ramas en América Latina. Entonces ahí podemos hablar de cuatro espacios donde confluyen las izquierdas de América Latina. Y ahí tienen grandes divergencias. Por ejemplo, la Internacional Socialista, que hoy está gobernada por Pedro Sánchez a nivel mundial, fue rápidamente crítica con Rusia y ha tenido prácticamente el mismo reflejo que el gobierno español, ¿no? Y que ha marcado también la línea de la Internacional Socialista. Es donde ahí se agrupa la socialdemocracia y básicamente ha sido condenar rápidamente a Rusia y ponerse un poco con la línea de Rusia, el invasor,
¿no? Que viola el derecho internacional y en favor de Ucrania, incluso a favor de Zelensky. Entonces ha tenido una postura muy, muy pro, más que nada, más que Estados Unidos, sino más pro Unión Europea, ¿no? Y las izquierdas, en ese sentido, fueron desde ahí, de América Latina, nucleadas ahí. Obviamente el Foro de San Pablo, en una vereda totalmente opuesta, ¿no? Plantea el conflicto de Rusia y de Ucrania, pone arriba de la mesa el rol de la OTAN, fuertemente marcado como un actor decisivo a la hora de generar las condiciones para este conflicto, donde no le quedaba otra a Rusia que llegar a esta incursión bélica, porque la OTAN estaba efectivamente generando las condiciones para tener bases nucleares en Ucrania, que Ucrania pase a la Unión Europea, que Ucrania pase a ser parte de un actor de la OTAN, y en ese sentido marcaba también como el principal desestabilizador de la zona bajo los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, el Foro de San Pablo y las izquierdas más comunistas, marxistas que están vinculadas ahí, tienen ese discurso, ¿no? Y arriba de la mesa. Entonces creo que hay una gran divergencia entre las izquierdas en América Latina, ¿no? Que las podemos marcar en estas dos líneas de estas organizaciones internacionales a las cuales las izquierdas se nuclean, y es en ese sentido que creo que tenemos una gran desconfiguración de las izquierdas continentales, que creo que es lo principal que tenemos que trabajar desde una perspectiva de cómo se vuelve a reconfigurar las izquierdas, porque efectivamente la derecha está muy sólida, muy consolidada, hay una nueva derecha muy fuerte que viene de Europa, que viene de Vox, que viene incursionando con actores en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en Brasil también han tenido esas conexiones y se están organizando muy fuerte. Por lo tanto, creo que en ese sentido las izquierdas de América Latina tienen diferentes visiones sobre este conflicto, pero también a su vez diferentes visiones que le están debilitando a la hora de confrontar a la derecha internacional que se está instalando cada vez con más fuerza y más presencia en nuestro continente. Gracias, Sebastián. Vamos contigo, Mauricio. Sí, muy, muy brevemente, porque estoy de acuerdo también con lo que ha planteado bien Sebastián. Yo creo que las fracturas de la izquierda han sido una constante históricamente. Simplemente recordar, por ejemplo, cómo la izquierda nunca ha sido homogénea, nunca ha sido uniforme. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve la posición que asumieron algunos estados, incluso comunistas que creían en el socialismo real, cuando la Unión Soviética intervino en Hungría en el 56 o para ahogar la Primavera de Praga en entonces Checoslovaquia, dentro del seno de los países comunistas hubo incluso disidencias, como fue la Rumanía de Ceausescu, la Yugoslavia de Tito. Entonces a mí no me sorprende, me parece que hace parte además de un proceso que es que la izquierda es cada vez más diversa, cada vez más pluralista, y más aún en el caso de América Latina. Yo lo que creo es que para mí, por lo menos, es una gran decepción la izquierda europea, sobre todo la española, porque la española además tiene un componente progresista. El progresismo está gobernando en España, por ejemplo, a diferencia de partidos comunistas en Francia, en Grecia, en otras partes donde me parece que la postura de los partidos comunistas en general ha sido de condena a la OTAN y un llamado para que se dialogue. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la posición de Podemos, que es una izquierda progresista muy afín, muy en sintonía con lo que se está viviendo en América Latina, y uno ve que hay una aceptación de toda esta retórica de que básicamente Rusia es equivalente al nacionalsocialismo, que Putin es exactamente lo mismo a Hitler, como se decía en épocas de Milosevic, de Hussein, de Gaddafi, de todos siempre se ha dicho que son la reencarnación de Hitler, que son el tercer, el cuarto, el quinto anticristo. Entonces, obviamente, yo creo que eso tiene que ver con la cercanía y tiene que ver con una estrategia electoral, y es que muchos de los partidos de izquierda en Europa hoy consideran que de asumir una posición más neutral, no, ahorita lo decía, por ejemplo, creo que Macarena cuando hablaba de es un retroceso volver a ese chantaje, y también para responder la pregunta de Catalina, yo creo que estas izquierdas sí han sido el chantaje por sobrevivir electoralmente, y me parece que es el caso concreto de Podemos en España, cosa que no pasa en América Latina. En América Latina me parece que hay más conciencia acerca de que neutralidad no es indiferencia, de que neutralidad no es apoyo, no es condescendencia con Vladimir Putin. Y cierro diciendo la pregunta, si Europa puede sobrevivir o no, claro que puede sobrevivir. Y va a sobrevivir básicamente porque, insisto, la guerra es un buen negocio además para Estados Unidos. Estados Unidos, insisto, va a renovar su industria militar vendiéndole armas. Europa va a quedar desabastecida de armas.
por toda la transferencia de tecnología a Ucrania. Seguramente va a entregar en los próximos meses aviones de combate, que es hasta algo que hasta ahora no había ocurrido. No sé exactamente cómo van a hacer los pilotos ucranianos para hacerlo, si van a recurrir a mercenarios, pero más allá de eso, eso implica una oportunidad económica para Estados Unidos en materia de transferencia de armas. Ha quintuplicado las exportaciones de gas licuado a Europa. Estamos hablando de los países más ricos del mundo, es decir, los países pueden resistir. La pregunta acá es, no tanto si Europa puede resistir, porque insisto, estamos hablando de buena parte de las economías más ricas del mundo, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón está del lado de ellos con la guerra, abandonando además una neutralidad histórica. Entonces, cuando uno ve las grandes economías del mundo, por lo menos las 10 más grandes, todas están del mismo lado. Todo el G7, por ejemplo, está unido para mantener la guerra. Incluso Suiza, que se niega a enviar, por ejemplo, armamento militar, igual ha apoyado las sanciones financieras sobre Rusia. Entonces, estamos hablando de que esta es una guerra también entre el mundo más rico, el mundo más poderoso, en términos financieros, en términos industriales. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un nivel de concentración de la riqueza tan marcado. En términos, insisto, no solamente, ojo, de recursos militares, sino financieros, que hoy son donde está el verdadero poder del mundo. Entonces yo pensaría que ellos sí tienen de dónde aguantar, lo mismo que en el caso de Rusia, que también tiene una industria armamentística que le va a permitir acá, quienes nos vamos a reventar son los estados del sur global, económicamente, porque además hay temas de la agenda que queríamos meter en la agenda global y que no, que hoy han desaparecido, como en el caso de la transición ecológica, como en el caso de las migraciones, como en el caso de la seguridad alimentaria. Entonces creo que aquí los grandes perdedores son, pues, básicamente las naciones del sur global, pero sin duda alguna y de manera catastrófica, yo creo que Rusia, Estados Unidos y Europa en general, Occidente, tienen con qué más tener una guerra a largo plazo, más porque es lo que han hecho en los últimos 30 años de globalización. Nosotros desde Píldoras Digitales y desde el Observatorio Político Venezolano, organizaciones que impulsamos estos espacios, estamos sumamente agradecidos, no solamente con la participación, sino con la aceptación de una vez con respecto a nuestros invitados para formar parte de este panel, lo que agradecemos muchísimo y nos honra. Y esperemos haber contribuido en este andamiaje de tantas idas y venidas de apreciaciones y de manipulaciones mediáticas que lamentablemente hemos tenido que padecer y seguramente vamos a seguir padeciendo en las próximas semanas, en los próximos meses, porque, como hablábamos con el profesor Mendoza, la información y la comunicación también se transforma en un campo de batalla cuando hay una guerra en curso. Por tanto, esperemos que estas apreciaciones, estos comentarios, estos análisis, esas aproximaciones a la realidad del conflicto puedan aportar luz con respecto a efectivamente lo que está pasando, lo que ha venido pasando y lo que va a suceder en los próximos meses. De nuestra parte, le agradecemos muchísimo no solamente a los panelistas, sino también a todas aquellas personas que han sumado a esta transmisión en vivo, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, Mauricio. Agradecidos a nuestra audiencia. De verdad que ha sido un programa altamente interesante, sus análisis, sus puntos de vista, su perspectiva, algunos temas que quedaron en el tintero, pero evidentemente por los tiempos no nos da. La última parte planteada por Mauricio, de verdad que nos abre unas nuevas interrogantes, pero que le agradezco a ambos, ¿verdad?, por su participación. Y seguramente quedan ustedes cordialmente invitados para otros análisis, de verdad que quisiéramos tenerlo para ampliar en esto y otros temas que pudiésemos tratar. Y que, bueno, bienvenidos a nuestro espacio. Víctor, agradecido nuevamente por la colaboración, el intercambio, y a todos nuestros usuarios, pues, agradecidos por su participación, sus comentarios y por sus atenciones a nuestro programa. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias, hasta luego. La invitación, ¿no? Hasta luego, Mauricio. Muchas gracias, José, Víctor. Compartir con Mauricio ha sido excelente, así que a las órdenes para compartir. Y la invitación a que sigamos este debate en el buzón de los mensajes, en el repositorio del canal de Píldora Digitales, para seguir abonando este análisis, este intercambio que seguramente no empieza ni se agota
en esta jornada. Muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad.